Eh, ...de después. Lo que no dice, pero lo todos. Eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Por eso tengo preparada para ti una 0-0 ahí, tremenda. Eh, eh. Bueno, pues tenemos aquí al compañero... Jesús. Uh, Jesús Amieiro. Eso es. Jesús, ese se me ha ido de Santa Cruz. No sé si me acuerdo el nombre. El compañero Jesús. Eh ingeniero de telecomunicaciones y, y la verdad que tiene un proyecto súper chulo que lleva adelante hace cuatro meses, me ha comentado más o menos. que yo estoy bastante encantado de él, que es el proyecto de la semana de PHP, la semana PHP.com. Que lo que consiste es que tú te suscribes y lo que hace es enviarte una serie de artículos relacionados con PHP, que la verdad que está genial, encima te pone muchos, muchos artículos. <laughs> muy variados, de diferentes tecnologías y además encuentras ahí siempre muchas sorpresas. Yo de todas las que he recibido siempre encuentro sorpresas y cosas que aprender, que es, que es, que es importante. Hoy nos viene a hablar de algo bastante que digo algo bastante importante, que es cómo gestionar varios WordPress, que es algo que pues, a lo mejor agencias o personal freelance que, que empiezan a coger un volumen de proyectos necesitan saber y aprender cómo gestionar eso, esa cantidad porque si no al final te terminas volviendo un poco loco. Con que nada, os dejo con, con Jesús, un fuerte aplauso y hacia adela y adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, teniendo otras ponencias también muy interesantes. Eh, voy a tratar de ser lo más rápido posible, que estáis todos deseando marchar a todos unas cervezas. Lo que voy a tratar es explicar cómo gestionar una gran cantidad eh, de sitios WordPress, ¿vale? Voy a partir de un dato muy interesante que es eh, un 32,9%. ¿Os suena este dato alguno? Es el número de, Word, de la tasa de uso de WordPress a nivel mundial en web. Es decir, aproximadamente cada una de cada tres webs eh, que hay ahora mismo utiliza WordPress. ¿Vale? Esto se debe a múltiples factores, pero yo considero los dos más importantes. Bueno, perdón. Eh, esto veis que es la evolución que tuvo a lo largo del tiempo. En los últimos ocho años eh, se ha incrementado muchísimo. Eh, la tasa de uso. Esto se debe, por un lado, a la comunidad tan grande que hay, la comunidad la formamos todos, la gente que crea workshops, meetups, la gente que pre preparamos ponencias, asistimos, eh, la gente que se dedica pues, a grabar vídeos, subir, etcétera, etcétera, o incluso los patrocinadores, sin los cuales estos, eh, estos workshops no serían eh, viables económicamente. También es muy importante el ecosistema empresarial que se ha ido eh, ha ido creciendo y evolucionando a lo largo de los años. Hace unos años, por ejemplo, no veíais eh, work, eh, hostings especializados en WordPress. Hoy abajo teníamos unos cuantos que tienen ya eh, productos especializados en WordPress. Igual que hay eh, hostings especiales en WordPress, hay empresas que se dedican a elaborar eh, y vender eh, plugins para WordPress, temas para WordPress, agencias de comercio electrónico especializadas en WooCommerce, eh, en webs eh, con, con, eh, con WordPress, etcétera etcétera vale Eso lo tenemos todos claro. Pero la problemática que tiene cuando un proyecto eh, alcanza estas cuotas de mercado y esta explosión es que los, a los malos también eh, se les hace muy muy atractivo, ¿vale? Es decir, yo si estoy en el lado oscuro. Y me dedico a atacar a todo lo que se mueve, a atacar webs, pues me va a interesar eh, bastante WordPress. ¿Por qué sea más vulnerable que otros sistemas eh, CMS? No. Va a ser, eh, me va a interesar más atacarlo porque voy a tener un montón de instalaciones de WordPress y lo más probable es que unas cuantas de las que ataque sean vulnerables. Es decir, que tenga un núcleo de WordPress desactualizado, eh, que tenga algún plugin desactualizado, algún tema, o ese tipo de, de problemáticas que nos encontramos día a día. Vale. Si yo tengo mi blog particular, eh, solventar este problema no es demasiado complicado desde el punto de vista de las actualizaciones. Es decir, yo me logueo en mi backend, actualizo el núcleo, los temas, los plugins, me puedo llevar un par de minutos si lo quiero hacer diariamente. vale La cosa se complica un poco más si tengo unos cuantos eh, WordPress. Por ejemplo, si manejo seis WordPress, no es demasiado complicado mantenerlos actualizados, pero a lo mejor me echo diariamente cinco minutos. Entrar en un WordPress, comprobar si hay actualizaciones, si las hay, actualizarla irme al segundo, hacer lo mismo y así 4, 5, 6. Pero ¿qué pasa como muchas agencias si tengo 30, 40, 50 WordPress? No es viable eh, hacer esto porque me puedo echar una hora, dos horas diarias si quiero tener eh, los sistemas actualizados diariamente. ¿Eh? Entonces, para solventar esta problemática tenemos varias formas de, eh, de atacarlo. Básicamente son tres. La primera eh, son los hostings especializados, especializados en WordPress como puede, puede ser Godaddy eh, que lo que te van a, a ofrecer es eh, actualizar ellos directamente el núcleo de WordPress, los temas o los plugins, ¿vale? es decir, algo de lo que no tienes que encargarte tú. Por otro lado, tenemos una serie de, de instalables de software que podemos instalar en nuestro, en nuestro sistema eh, que me van a permitir centralizar toda esa información. Y si no queremos instalar nosotros nada, pues vamos a tener servicios de terceros, una página web donde nos registramos, y nos van a ofrecer este servicio de centralización de la eh, de actualización de, la, de nuestros WordPress. Vale. Yo me voy a centrar en estos en dos últimos, en, en los que puedo instalar en mis servidores o en los que me ofrecen un sistema de tipo SaaS. Eh, ambos se caracterizan por lo mismo por tener un centro de comando y control, es decir, un panel de administración desde donde yo gestiono todo. Como os acabo de comentar, lo puedo hacer mediante un software externo, mediante un plugin o mediante un servicio SaaS. Y también se van a caracterizar todos porque en cada eh, WordPress que quiero mantener actualizado voy a tener que instalar una única vez un plugin. ¿vale? ¿Por qué? Porque este centro de control lo que va a hacer es consultar periódicamente con los WordPress, decirle: Mira, ¿estás actualizado? Sí, no pasa nada. ¿Estás actualizado? No. Saco información aquí de que ese WordPress no está actualizado y se lo notifico por eh, algún método como puede ser el correo electrónico al, al, al propietario del sistema. ¿vale? Lo más importante es que, que tenéis que tener claro es que una vez que tengo todo instalado, en principio solo tengo que acceder aquí, ¿vale? Para mantener mis sistemas no vulnerables. Vale. Eh, estos sistemas me van a proporcionar, aparte de poder actualizar eh, todo desde forma centralizada, más funcionalidades. Las básicas que os acabo de comentar es las actualizaciones con un único clic. Por ejemplo, el sistema que vamos a ver a, eh, al final, puedo actualizar todos mis WordPress con un único clic. ¿vale? Que se entiende por todo el WordPress. El núcleo de WordPress, temas, plugins y actualizaciones. Pero también me van a permitir hacer un montón de cosas. Voy a enumerar solo unas cuantas, las que considero más importantes, eh, porque hay algunos que nos dan, algunos sistemas que nos dan 60-70 funcionalidades que tampoco tiene sentido enumerarlas. ¿Vale? Nos van a permitir ejecutar copias de seguridad. Eh, y de automáticas o manuales y restaurarlas. Me van a permitir gestionar de forma centralizada el contenido de páginas, de entradas, de comentarios y también moderar el spam. Me van a permitir eh, realizar eh, la instalación desde este panel de control de WordPress y realizar el clonado de sitios. Me van a permitir eh, gestionar de forma centralizada eh, los usuarios de todos los sitios WordPress, el escaneo de malware a través de herramientas de terceros controlar el uptime, es decir, avisarme cuando hay un sistema caído, un sistema externo caído. También va a permitir eh, gestionar el SEO y la analítica web, la optimización de las páginas. Y algo también bastante importante son los informes para clientes. Es decir, para poder enviarle a cada cliente mensualmente, por ejemplo, eh, un informe de todo el trabajo de mantenimiento que hacemos. ¿Mm? Vale, como os acabo de comentar, va, me voy a centrar en dos eh, sistemas diferentes. Unos van a ser los instalables y otros los sistemas de tipo SaaS. Eh, entre los instalables eh, destaco dos, que son Infinity WP, ese es el logotipo, no, no tiene texto, y Main WP, que vamos a ver con un poco más de, de detalle. Y dentro de los SaaS, bueno, tenemos, estos son seis, eh, seis que pongo como ejemplo, pero hay bastantes más eh, con este tipo de modelo de negocio. Donde tú te das de alta en la página eh, y tienes ahí todo centralizado, tu actualización de sistemas. Vale. Vamos a ver el primero, eh, que es Infinity WP, que va a ser en, en el que voy a entrar más en detalle eh, a posteriori. Este eh, si, eh, sistema de centralización y de actualización nació en el 2010. Es un instalable que tengo que instalar en mi servidor, es decir, no es un plugin de PHP, sino otro software distinto, aunque eh, se puede instalar en un servidor que acepta PHP. Y el modelo de negocio que tiene es Freemium. Eh, ¿Qué me da como gratuito? Pues me da las actualizaciones de todo lo que acabo de comentar. El acceso con un clic al backend de cada WordPress y realizar copias de seguridad y de restauración. A mayores tiene eh, 20 funcionalidades que son de pago. Y unos planes de, de pago, pues que van desde eh, 147 eh, dólares eh, anuales por 10 sitios hasta el de 447 dólares para infinitos sitios. Y eh, si os vais a wordpress.org veis que tiene más de 300 plugins eh, activos instalados. Esto puede ser eh, llevar a un poco porque. Es, eh, tiene un modelo freemium, es decir, puede haber un 95% de, de estos 300.000 que sean eh, gente que está utilizando el sistema de forma gratuita, ¿vale? Tendréis eso en cuenta. Vale. El siguiente es MainWP. Nació en el 2013. También funciona como un instalable, pero no como un software externo, sino como un instalable mediante plugin. Es decir, yo me instalo el plugin en uno de los WordPress que quiero controlar y desde ahí voy a poder manejar, voy a poder manejar el resto. El modelo de negocio es el mismo, freemium me va a dar 11 extensiones gratuitas y 30 de pago y tiene unos bueno puedo pagar o por extensión o puedo pagar unos planes donde me ofrecen todas las extensiones eh, durante un mes un año o tiene incluso un plan por vida qué nivel de instalación tiene este este plugin tiene el centro de control ese eh, dashboard que desde donde vamos a poder controlar el resto unas diez mil instalaciones activas y los clientes está controlando más de 300.000 eh, WordPress ahora mismo. Bueno, controlando, los tienen instalados de forma activa. A lo mejor hay algunos que no están eh, configurados. Vale. Estos eh, dos son los que podéis instalar en vuestros sistemas. ¿vale? Y los dos siguientes que vamos a ver son los que podéis instalar, eh, son servicios de tipo SaaS que vais a poder contratar. El primero es TMS Commander, es un sistema que nació en el 2012 eh, de tipo SaaS de pago, con 31 funcionalidades, es un sistema muy completo, y lo que va a hacer es, eh, bueno, tiene unos planes mensuales que van desde 8 dólares por 5 sitios hasta 125 dólares por 400 sitios, son planes mensuales. Eh, tanto este como el próximo que vamos a ver, al ser de tipo SaaS, eh, van a poner un límite máximo de sitios. ¿Por qué? Porque... Eh, al estar en un servidor suyo, van a consumir una serie de recursos cada vez que hacen consultas. Entonces lo, lo limitan de esa forma. vale Y actualmente tiene eh, 10.000 plugins activos. Fijaros que es una cantidad muy inferior a lo que, a los otros que acabamos de ver, pero estos son todos de pago. vale Y ya para finalizar, MagiWP, que nació en el 2010 y fue comprado por Godaddy en el 2016. Es también otro sistema eh, SaaS con un modelo de negocio freemium. Eh, tiene 14 extensiones gratuitas y 17 de pago. Eh, tiene un modelo de planes mensuales un poco curioso que es hasta 25 sitios, eh, dependiendo de la extensión, 1 o 2 dólares eh, por extensión sitio mes. Más de 25 sitios y menos de 100, entre 25 y 75 dólares, pero por extensión, no por extensión sitio mes. Y si no te quieres molestarte, hay un plan de 150 dólares que te da todo mensualmente, ¿vale? Y es el que actualmente tiene más eh, clientes activos, 800.000. Vale. Una vez visto los principales eh, actores del mercado, vamos a ver cómo es eh, un panel de administración. En este caso, veis el logotipo, que es el de la Infinite, ¿vale? Este es el Infinite WP. Eh, aquí tenemos dos partes fundamentales. que Tenemos en la parte izquierda un listado con todos los sitios que actualmente está controlando este, este dashboard. 65 sitios eh, ten, instalados en ese momento. Y aquí tenemos la información de actualización o no actualización del sitio, ¿vale? Y a mayores, fijaros en este botón. Eh, update all. Con, este, con un clic aquí me actualizaría todos los 65 sitios que está controlando ahora mismo este panel de control. Vale. vale. ¿Cómo instalo eh, este, este paquete? Pues de una forma muy sencilla. Eh, si quiero controlar un WordPress determinado, me voy al backend del WordPress, busco el plugin que se llama Infinity WP Client, como lo hacéis con cualquier plugin. Lo instalo, lo activo y una vez he activado me salen tres variables que son la URL, el usuario y la key de, de activación. Esto va a ser la información que le voy a tener que pasar al panel de control para que sepa cómo conectarse aquí. ¿vale? Esto realmente es una backdoor por, por detrás, pero le voy a permitir que haga de backdoor y se conecte a, a este sistema. Hago clic en copy details, me copia estos tres parámetros, me voy. Eh, al, eh, al dashboard, hago clic aquí en más para añadir un sitio, me aparece la información para poder pegarla, la pego, me tabula automáticamente, es decir, me rellena estos tres elementos de forma automática, es decir, con un único pegado me completa esas tres credenciales. Hay un botón por aquí más abajo que pone Add eh, Site, hago clic y en ese momento el sitio ya quedaría añadido. ¿vale? Lo único que tendría que venir aquí, a este botón de arriba, es que pone Reload Data, que lo que va a hacer es volver a conectarse a todos los WordPress que tengo en ese momento bajo control. Va a traer la información de actualización y me va a mostrar aquí la información de actualización. ¿Vale? En la, una pantalla anterior tenía la información de los plugins. Aquí veis, por ejemplo, que tengo los temas todos actualizados. Si me paso al core, veis que hay 27... Eh, WordPress que están pendientes de actualizarse a la 503. Por aquí podéis ver que la mayoría son de 498 a 503, ¿vale? La actualización. Y también que tengo en eh, dos sitios pendiente traducciones, ¿vale? ¿Una pregunta por ahí? No, vale. Pendientes de traducciones, ¿vale? Y es bastante flexible, puedo actualizar todo con este botón. Puedo seleccionar, por ejemplo, un sitio en concreto para actualizar y darle clic en Update, seleccionar todas las traducciones y hacer clic en Update. Veis que desde este panel de control puedo hacer las actualizaciones de una forma muy muy rápida, ¿vale? A mayores que tiene tiene una cola de procesos que me va a indicar todo lo que hizo el panel de control. Por ejemplo, aquí el día 22 de enero recargó la información de los 65 sitios. Aquí, por ejemplo, el 21 de enero a las 10:32 hizo actualizó una traducción en cuatro sitios y me saldrían aquí listados los cuatro sitios, ¿vale? Es decir, me va a dar un, un registro de todo lo que fue haciendo a lo largo del tiempo. Y a mayores, si me sitúo eh, con el ratón sobre un elemento concreto, pues me da, va a dar información del sitio y alguna acción. Pues puedo acceder al, al frontend del sitio, al administrador, puedo realizar un backup en ese momento, puedo revisar los backups para restaurarlos, editar información del sitio, poner el modo mantenimiento ver información del sitio para ver eh, del ser servidor, perdón, para ver eh, qué características tiene el hosting o eliminarlo si ya ha dejado de estar bajo el control. Y a mayores me da información de la actualización o no actualización de este sitio concreto. veis por ejemplo, que en este sitio tendría dos actualizaciones pendientes, el Responsive lightbox y Gallery y el WooCommerce están pendientes de actualización. ¿Vale? Y eh, algo bastante importante es que podemos programar, podemos decirle que nos envíe diariamente o con la periodicidad que nos interese un correo tras hacer las comprobaciones. Es decir, yo puedo decirle que a las 9 de la mañana todos los días haga la comprobación de los sitios y me envíe un correo. Pues en este caso, por ejemplo, me dice que tengo actualizaciones pendientes. Entonces lo que haré es irme al, al, al backend y realizar las actualizaciones. ¿vale? Esto es muy importante simplemente para no tener que andar entrando periódicamente en el sitio a comprobar si hay actualizaciones y a realizarlas. Vale. Después de soltaros todo este rollazo, eh, conclusiones, ¿qué elijo? Pues no os voy a dar una respuesta porque depende muchísimo eh, de varios factores. Depende del dinero que tengáis para elegir un sistema, depende de, del tiempo que tengáis para poder dedicarle, depende de vuestro conocimiento técnico para poder trastear con servidores y lo más importante depende de las necesidades que tengáis. ¿Vale? Esto es muy importante porque si, por ejemplo, yo solo tengo necesidad de tener los sistemas actualizados, si eh, no necesito centralizar más eh, tareas, pues directamente me puedo ir eh, a un hosting como SiteGround que ya me da estas actualizaciones por defecto, ¿vale? Se encargan ellos de solventarme ese problema. Sin embargo, si necesito tener, pues, por ejemplo, el control de SEO centralizado pues, eh, y no quiero molestarme en andar instalando nada ni tener, eh, un, tener que instalar un Infinity ni nada, pues directamente me voy a un sistema SaaS, pago eh, por los sitios que tengo controlados y listo. Y sin embargo, si me gusta tener todo un poco más controlado, eh, pues me voy a un Infinite eh, o a o un sistema equivalente donde puedo tener todo instalado en mis servidores, sin depender de un tercero. ¿vale? Eh, lo que es importante que os comentaba antes del tema de las, eh, de las necesidades, porque en función de las necesidades que tengáis, pues eh, vais a elegir un, eh, un sistema eh, u otro comercial. Yo lo que os aconsejo es que le echéis un vistazo a, los, a estos que puse en la presentación, veáis el que mejor se adapta a vuestras necesidades de negocio y a partir de ahí contratéis el, el que también os que obviamente en vuestro presupuesto ¿vale? Esta presentación ya la tengo colgada aquí en mi blog me podéis hacer cualquier tipo de consulta eh, por correo electrónico o por twitter y ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis <risa> Venga <risa> Ah, vale. muy buena presentación Gracias. yo soy un poco señor mayor desarrollador y entonces a mí me da mucho miedo actualizar cosas en producción y ya por manía siempre pues me clono el sitio pruebo todo que funcione allí, etcétera, etcétera y luego ya actualizo y utilizo, yo personalmente utilizo manhwp y estoy uh -huh. bastante contento y hay una cosa que he hecho muy en falta y es poder, que igual tú me puedes decir hostia, pues este lo hace que es Poder crear alguna especie de workflows en las que yo diga, antes de actualizar esto, clónamelo, actualízamelo todo allá. Entonces, yo una vez ya está actualizado, lo revise y entonces decido si actualizar o no en producción. Uh -huh. que yo que yo conoz... Lo puedo hacer a manivela, sí, 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 pero sí. ya que... Que yo conozca no existe. Yo te digo, eh, como procedo ya vale, este, este sistema que de los que traigo la captura de pantallas es el que utilizo en producción real de, de la empresa donde trabajo. Lo que hacemos es, mmm, todas las noches, hacer un backup que se trae en remoto a unas en la oficina eh, y si se actualiza, normalmente se actualiza a cañón todo, ¿vale? Eh, por la experiencia pero que eso tenemos. Me da mucho miedo. Ya, pero te, te cuento. Por la experiencia que tenemos de unos cuantos años utilizando ese sistema, un par de veces o así, no nos pasó más veces de que reventar algo. Ahí lo que tienes que hacer, obviamente, es tirar el backup nocturno y restaurarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ahí tienes que jugar un poco eh, con decidir si te interesa más correr ese riesgo de reventar un WordPress cada dos años o tener un sistema desactualizado que te puedan hacer desde un Face hasta utilizarlo para minar o te montar un, eh, un dos a partir de tu servidor, ¿vale? O mandar spam, que eso es lo peor de todo, pues te bloquea. O sea, en mi caso es más un tema de talk, de decir, yo lo hago así, tiene que ser así, que no... Yo te, te explico sí, cómo, sí, cómo sí, lo sí, hago. Tiene, tiene por ejemplo, las agentes de, la la de SideGround tienen eh, unos, unos sistemas de stage que te permiten eh, hacer sí, 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 una copia sí, para exacto, stage antes, claro. pero ¿qué pasa? Si no lo puedes automatizar y tienes 40 sitios, es inviable hacerlo. Gracias. A ti. Eh, dos preguntas. Una es, una es eh, ¿cómo se comportan los externos con el tema de la GDPR? ¿A qué te refieres con externos? Los que son SaaS, huh? tienen toda tu información, huh? la pueden explotar, cosa que es lo que hacen. Es cualquier SaaS. Eso... Ya, pero claro, eso es ilegal, directamente, es huh? ilegal. Vamos Entonces, a... eso, eso es un problema. Los dos es que puse aquí de ejemplos, uno es... Sí, el Infinity Main... Por no. ejemplo, no, en, en ese sentido, los que tú te instalas no tienen ese problema. Eso está claro. Pero todos los que son SAS sí. Entonces, ¿Sí? claro, ¿cómo, ¿cómo tratas eso? Es decir, estos eh, dos no hay problema porque eh, tú el, el alojas. Más, es más, por ejemplo, es de. de claro, pero esa de, información bueno, está en Estados Unidos. Supongo que tener datacenter, una empresa claro. como tener tendrá centers en Europa. El, el otro que puse CMS Commander es alemán. Vale, supongo que tendrás datas en Alemania. Eso entramos en lo mismo. En Estados Unidos, por el tema de safe hardware, también tú puedes tener eh, servidores allí que sean legales. Ahora ya no. Pero, ahora ya no. Ahora pero. Él, pero... Sí. Yo no, 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 me, no, no los comprobé. Eh, ese, en, en, <laughs> no, no hay no, más. Simplemente eh, era un tema así. Y luego, otra cosa es, eh, ¿los plugins que no suelen aparecer para actualizarse? ¿A qué te refieres? Los que hay, no hay plugins que, que son externos, no están en el repo, ¿Eh? y los instalas y nunca te sale en ningún momento que los tienes que actualizar. Si sí, no por, por ejemplo, eh, plugins o temas eh, de pago tipo Embato, este, el, el Infinite está integrado contra ellos, vale, así que te da sacar esas actualizaciones. Eh, un plugin que esté colgado en un FTP o algo así, son casos muy particulares eh, que sí que lo vas a tener que hacer de forma manual, o que esté en eh, GitHub o algo así pero con eh, infinito en el caso concreto, porque esa misma duda me surgió preparando la, la presentación. Eh, sí, que, sí que tienen esa funcionalidad de ir contra las principales tiendas de plugins o de, o de temas comerciales y poder eh, hacer la actualización directamente desde allí. Muy, es muy buena pregunta. <laughs> Hola Jesús, gracias Hola, por la charla. A vosotros. Eh... Yo particularmente utilizo Manatsu WP, ya sé que está muy mal, Javier, pero en el caso, en el caso, en el caso que preguntas, a mí sí que hay veces que, bueno, veces no. La mayoría de los plugins siempre y cuando sean legales con tu número de serie, el plugin se actualiza. Gravity Forms, Elementor, el plugin que sea, tienes que tener el número de serie. Si no, no se actualiza a través de la plataforma. Gith se actualiza a través de la plataforma también. Vale, bueno, bueno, sí, sí. Sí, sí, hay otros más pequeños claro. a lo mejor que no. Bueno, y lo, mi pregunta iba por el tema de las copias de seguridad que realizas con Mine, ¿Ah? eh, no, con Infinite, perdón. Sí. Eh, ¿Las puedes restaurar, las puedes programar? ¿O solo te da la posibilidad de una instalación, una, eh, una copia al día? No, no, a ver, sí. Eh, sí que puedes hacer, mira de cuánto. Vamos a ver, en esta en, en este panel de control que ves es la versión gratuita. vale. La versión gratuita aquí en Backup Now te permite hacer una instantánea ahora mismo y te permite ver las backups de las que tienes instantáneas en ese servidor para poder restaurar una de ellas. Y el, 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 si compras extensiones de pago, te permite hacer programación de backups. ¿vale? Él se encarga de hacer los backups y después si tienes que restaurar una concreta, te vas aquí a, a View Backups y la restauras. La restauración es totalmente gratuita. Eh, es no, que ya estás, pag estás pagando el backup. Sí, la restauración es gratuita, sí. Con la, gratu Con la gratuita tienes derecho a la restauración también sí, sí. gratis. Sí. Vale, vale. Claro. El backup claro. es manual. Eh, vale, vale. Básicamente. <laughs> vale, gracias. Sí, sí, sí. Si, si quieres hacerlo tú a mano, lo haces a mano y si no, pagas por no hacer el trabajo. Hola, muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? Dime. Yo te quería preguntar una cosilla. Eh, en, en todos los ejemplos os has puesto que estamos hablando de, de producción. Pero en el caso de querer tener a lo mejor grupo, un, un grupo de X WordPress que sean únicamente en un entorno tuyo de desarrollo o en un, un entorno tuyo de preproducción, puedes, eh, por el caso a lo mejor que ha dicho Juanca, de decir, vale, tengo un grupo que todo esto es preproducción, eh, otro grupo que es todo producción. Entonces, primero me lanzo con preproducción, lo ejecuto. Veo que todo funciona ok, entonces ya luego me lanzo a hacerlo con, con producción. Sí. ¿Te deja gestionar este tipo? Bueno, me imagino que sí, por, si empiezas a meter ahí. Ah, y... No, no, te, lo, te lo permite hacer aquí. Manas eh, te permite crear eh, grupos y asignar, eh, asignar sitios a grupos. Entonces tú puedes tener un, un grupo que sea pre, eh, preproducción para que lo haga cualquier empleado y un grupo de producción, pues, a lo mejor solo el, el administrador de sistemas. Es decir, podrías tener esa separación. ¿Qué pasa? ¿Tienes que, obviamente tiene que haber conexión bidireccional eh, contra el servidor sí, de preproducción. Es. es decir, si tienes de un firewall. Pero, por ejemplo, si pones una capa de autorización básica de, de Httpassword, de HTTP, de HTTP, de HTTP password, eh, también se tienes la opción de poder meter usuario password y, y poder y poder pasar ese. ¿Dónde no, no está la pregunta? Digo el. Vale. Ah, te refieres. Sí, mira, aquí. Vale, 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 estupendo. Si alguien más tiene alguna pregunta. Las preguntas, que ahora no tenemos ninguna presentación más tarde y podéis desplayarlo. ¿Nadie tiene más preguntas? Un aplauso, por favor.